Hola amigo, me complace verte una vez más por mi canal. Hoy vamos a montar un saltamontes en estilo clásico. Vamos a comenzar este montaje haciendo las patas traseras de la mosca. Para eso elegimos dos jacles de pluma en color brown y las vamos a limpiar. Como estamos viendo, las vamos a peinar hacia adelante y ahora procedemos a recortarlas. La parte sombreada del raquis nos vale de referencia para ir recortando la pluma. Como estamos viendo, las vamos recortando. Esto lo vamos a hacer con las dos plumas. Bien, pues ya la tenemos recortada. Ya tenemos las dos plumas preparadas. Ahora vamos a hacer un nudo. Como estamos viendo, esta es la pata izquierda y vamos a hacer ahí un nudo. Perfecto, ahí. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la pata derecha, pero el nudo lo vamos a hacer en sentido inverso. Ahí está. Bien. Listo. Ya tenemos listas las dos patas y las vamos a reservar. Vamos a utilizar un anzuelo del número 12 y elegimos unos pelos de ciervo de la espalda, que sean bien largos. Para este montaje vamos a utilizar un hilo fino del 17/0 en color blanco. Vamos con el hilo de montaje hacia la curva del anzuelo, ya retiramos. Y le vamos a añadir un poquito de dubin de conejo en color rojo. Ya lo tenemos colocado. Y ahora ya procedemos a colocar los pelos de ciervo. Lo vamos a sujetar, ahí lo sujetamos, pasando el hilo. Perfecto. Vamos a recortarlo. Ahí. Porque vamos a proceder ya a hacer los tres segmentos del cuerpo. Ahora pasamos los pelos de ciervo hacia adelante, ahí los agrupamos bien y ya empezamos a hacer el primer segmento con el de montaje. Los echamos ahora hacia atrás, a ver, ahí hacia atrás, ahí está. Paso con el de montaje 2-3 vueltas y vuelvo a echarlos hacia adelante para seguir segmentándolos. Y vamos a repetir esta opción hasta hacer tres segmentos. Bien, ya los echamos hacia adelante y aquí tenemos. Ahí está. Estos pelos de ciervo de la espalda, además de ser muy largos, son muy huecos, o sea, más huecos que los de otras partes del ciervo y nos ayudarán en la flotación de la mosca. Ahora elegimos tres plumas kaki de CDC. Las vamos a colocar como estamos viendo. Las fijamos bien y ya vamos a retirar la parte que sobra. Ahora vamos a elegir una pluma del ala de una perdiz pardilla. Ahí. La vamos a limpiar. Y esta será la pluma que vamos a colocar a modo de tejadillo sobre el saltamontes. Ya la posicionamos, la presentamos y la vamos a sujetar. La vamos sujetando, que quede bien sujeta. Perfecto.
le vamos a cortar un poquito la parte trasera. Ahí está. Y ahora ya cortamos la parte delantera. Muy bien. Rematamos esta sección con un pequeño dubbing en color burdeos. Es un dubbing fino y ya vamos con un hilo de montaje hacia el ojal del anzuelo. Para la cabeza vamos a utilizar un pelo de ciervo fino del costado. Comenzamos sujetando una pequeña porción de pelo, como estamos viendo, y la vamos a girar hacia la parte de abajo. Ahí la giramos, perfecto. Ahora le vamos a añadir otra porción en la parte de arriba. Ahí añadimos otra porción, ya la sujetamos. Bien, vamos a limpiar un poquito. Vamos a ir limpiando. Seguimos. Perfecto. Vamos a recortarlo lo máximo que podamos. Bien, porque después vamos a pasar este pelo hacia atrás. Ahí lo vamos cogiendo. Y vamos a hacer lo que será la cabeza del saltamontes. Ahora le vamos a añadir un macito de plumas de CDC en color naranja. Sujetamos ahí. Vamos a cortar. Esto será el indicador de visión de la mosca. Pintamos el hilo de montaje con el rotulador negro y vamos a proceder a colocar las patas traseras. Colocamos la primera, ya la tenemos, ahí está, y ahora ya vamos con la segunda. La sujetamos, que bien sujeta, y vamos a retirar los sobrantes. Ahí cortamos y cortamos. Ahora elegimos unas patas de goma planas en color negro. Vamos a colocar la primera. Perfecto. Y ya añadimos la segunda. Sujetamos bien. Y ya procedemos a anudar. Anudamos. Ahí está. Vamos a recortar las patas, como siempre, las dos primeras más cortas que las dos traseras. Ahora cogemos la mosca y le vamos a recortar la parte de abajo del ciervo. La recortamos y ahí lo tenemos listo ya. Pues este será el aspecto de la mosca. Ahora vamos a reforzar las patas. Vamos a echarle una resina UV a lo largo del hilo de montaje, ahí como estamos viendo, y lo secamos con la linterna UV. Y ya tenemos un saltamontes muy bonito, una mosca que espero que haya sido de tu agrado. Muchas gracias por seguirme. Si te ha gustado este vídeo, pues no te olvides de darle un like. Y nos veremos con otros vídeos en Tencara Planet.